Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. Y Mare Natural es un emprendimiento de la Universidad de Granada dedicado a la diversificación de cultivos marinos. Esta labor se logra por medio de la acuicultura integrada, un procedimiento que maximiza el aprovechamiento de los aportes orgánicos excedentes, según nos explican los expertos. Esto es una antigua piscifactoría. Hemos podido usar estas instalaciones para llevar a cabo el proyecto Hortimar. Este proyecto consiste en reproducir en cautividad la ortiguilla de mar, que son anémonas marinas, que son una especie muy explotada en la costa de Granada, en la costa de Málaga, con la finalidad de reintroducirlas de nuevo en el medio natural. Aquí trabajamos en un circuito cerrado. Traemos el agua de mar a través de una bomba y mantenemos las anémonas vivas, junto con otros organismos vivos que también hacen el efecto limpiador. Organismos que pertenecen a otros niveles tróficos y unos aprovechan los desechos orgánicos de otros para mantener un circuito totalmente limpio y totalmente sostenible con el medio ambiente. Nuestro objetivo principal es la anémona, pero también introducimos especies herbívoras que son capaces de comer las algas que crecen en las paredes y en el fondo del tanque. Así, por ejemplo, tenemos erizos de mar, tenemos caracoles. También tenemos filtradores, mejillones, que son capaces de filtrar la materia orgánica disuelta como consecuencia de tener un circuito cerrado, y también capaces de filtrar las microalgas que van creciendo, pues como consecuencia de ser un sistema rico en nutrientes. Y también, por último, tenemos especies detritívoras, tenemos cangrejos y pepinos de mar, que son capaces de comer la materia orgánica particulada que se asienta en el fondo del tanque y comer los restos orgánicos no ingeridos por las anémonas. De esta manera se cierra un circuito en el que el agua permanece totalmente limpia y no necesitamos tanto consumo energético para bombear agua de mar. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hasta un 40% de la producción agrícola mundial se pierde por causa de las plagas que llegan a afectar los diferentes cultivos. En este contexto, la Universidad Autónoma de Tamaulipas realiza las siguientes investigaciones. Los datos sobre las pérdidas de cultivos a nivel nacional a causa de las plagas no pueden ser afirmados de manera contundente. Lo que sí podemos afirmar es que las plagas de los cultivos son una de las principales causas de pérdidas de cosechas y, por consecuencia, de pérdidas económicas. Las plagas de los cultivos pueden ser de diversas familias y especies. Pueden ir desde los insectos que consumen las raíces, los tallos y hasta las plantas, o los que son transmisores de virus y bacterias que igualmente afectan la vitalidad de un cultivo. Hay muchísimas plagas diferentes, de órdenes diferentes de insectos, como escarabajos, chicharitas, chinches, palamillas. Hay muchas plagas de muchas plantas cultivas, pero más interesante, conocemos bastante mucho sobre plagas, pero mucho más o menos decimos sobre enemigos naturales de estas plagas. Es muy importante para controlar estas plagas, ¿sí? Como control biológico o biométodo. Las hormigas podemos verlas como una plaga, pero diversas especies de estas son consideradas enemigos naturales de diversos artrópodos, es decir, animales invertebrados como las arañas, escarabajos y otros insectos. Pero normalmente hormigas son como enemigas naturales de plagas, sí, son predadoras y más efectivos. Investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se encuentran trabajando para conocer más acerca de los enemigos naturales de las diferentes plagas que pueden atacar los cultivos, es decir, otros animales que son depredadores de los insectos que constituyen la plaga o que de alguna manera pueden acabar con ellos. Un método que recomienda el investigador ruso Dmitry Dubovikov. Yo trabajo con hormigas. Son muy importantes también, como hay, entre hormigas también hay plagas, como hormiga herrera, hormiga ata. Entonces colectan muchísimo hojas, partes de hojas de árboles diferentes, y árboles cultivos, árboles ornamentales también. Y esta hormiga como plaga también. Hay hormigas, por ejemplo, Pogonomyrmex, que colectan muchísimo semillas de hierbas, de leguminosas, de muchas plantas y también de cultivos también. Y en este caso son también como plagas. Pero normalmente hormigas son predadores y son como enemigos naturales de muchas plagas. Por la existencia de diversas especies de hormigas que pueden significar una plaga y otras que pueden contribuir a controlar otras plagas, es que Dmitry Dubovikov se encuentra en la Universidad Autónoma de Tamaulipas identificando las diferentes especies de hormigas que existen en México. Creo que un poquito más que 1000 especies. Bastante mucho. En el Museo de Insectos de la Facultad de Agronomía y Ciencias de la UAT, el Cuerpo Académico de Entomología Aplicada, con quien colabora el investigador Dubovikov, se encuentran colectadas e identificadas especies de 6 estados de la República, lo que significa 2.600 especímenes en los que se han identificado 60 especies diferentes, por lo que se puede decir que se conocen 155 especies y 53 géneros de nuevas subfamilias de hormigas del estado de Tamaulipas. Y el Museo de Insectos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT, MIFA-UAT, posee casi el 70% de las hormigas registradas en el estado y casi el 40% de las especies. ¿Qué tal rescatar los objetos del pasado mientras se toma conciencia del patrimonio perdido? Este es el objetivo del videojuego Malú y los objetos perdidos, donde se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Dejarás perder nuestra herencia cultural? La creación de este videojuego incluye la creatividad tecnológica y los conocimientos históricos de indígenas y campesinos que tomarán protagonismo con Malú, un etnolingüista que guiará esta aventura. Es el primer videojuego de aventura de un museo del Ministerio de Cultura, como un experimento de aproximación a una de las áreas de nuestra colección, que es la colección de objetos etnográficos. El juego consta de 10 niveles con temáticas diferentes, y para avanzar se necesita completar un libro amuleto, el cual está inspirado en el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. El museo en sí mismo tuvo que hacer una tarea de arqueología dentro de sus propias instalaciones, dentro de sus propias ideas, para poder trabajar esto, y también ese proceso fue un proceso muy enriquecedor, tanto para el museo como para nosotros como compañía. Malú y los acertijos podrá descargarse de manera gratuita en diferentes plataformas digitales, con el objetivo de que se conozcan más las culturas desarrolladas en este y que también se interesen en las herramientas en materias de investigación que el Instituto Caro y Cuervo tiene para el país. El Canal de Panamá es sin duda una de las grandes proezas de la construcción mundial. Con 82 kilómetros de largo y comprimido entre 3 juegos de esclusas, es el paso de los barcos para que crucen desde el Pacífico al Atlántico, en tan solo 10 horas. En esta monumental obra ha arrojado miles de historias, entre ellas la de los gallegos que se incorporaron a las labores de construcción. En el año 1906, llegaron al puerto de Colón, procedentes de Cuba, los primeros 500 gallegos que sirvieron como mano de obra para la construcción del impresionante Canal de Panamá. Luego, ya convertidos en trabajadores valorados por Estados Unidos, la cifra se acercó a los 8.500. Sin embargo, solo hasta ahora, más de 100 años después, se busca otorgarles justicia histórica a estos gallegos y reconocerles su labor. Así lo expresa AF, uno de los creadores de la Fundación Nosa Terra, Juan Carlos Barreiro. Vamos a hacer justicia histórica, porque no puede pasar desapercibido el trabajo que hicieron esos gallegos que ya te contó Ricardo, que vinieron en condiciones muy diferentes a las que les habían ofrecido y aún así fueron trabajadores cotizados. Ricardo Gago, otro fundador de Nosa Terra, cita la frase del ingeniero jefe John Stevens, quien llegó a decir que cada gallego vale por tres. Esto por el valor y fuerza que cada uno le imprimía a su trabajo. Agrega que cuando los contrataban, muy seguramente les pintaban Panamá de otra forma, y algunos habrían terminado viajando engañados. Así trabajaban hasta 10 horas diarias bajo el difícil clima húmedo panameño y en medio de la selva llena de animales. Dice Gago que en el año 2023, del lado caribeño del canal, será realidad un monumento a tamaño real, hecho de bronce y piedra gallega, como reconocimiento a toda su labor. Todos bajaban por Puerto Colón. Por eso es que el monumento que nosotros queremos confeccionar, queremos que esté en el agua Atlántico, no mismo en la misma ciudad de Colón, pero bueno, que esté en Aguas Claras, que es el centro de visitantes, y que por cierto, estando hace poco en el centro de visitantes, Juan Carlos estuvo con nosotros, nos enteramos que si tú tienes, aquí está el centro de visitantes, y aquí está la nueva esclusa, aquí está el lago, aquí atrás hay una montaña bastante plana, y en esa montaña es donde estaban las áreas de vivienda de los gallegos. Nosa Terra también trabaja por recolectar más información de la ya existente sobre los gallegos, porque aunque hay 2 libros escritos sobre el tema, creen que hay documentación para crear otro más extenso. La Augusta Emérita, la colonia romana fundada en el año 25 a.C. y que hoy conforma el conjunto arqueológico de Mérida, es uno de los principales atractivos turísticos de España. Esta colonia, fundada por el emperador Octavio Augusto, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO. A la vista está. Mérida cuenta con un patrimonio arqueológico que la hace única en el mundo. Una nueva guía permitirá conocer también lo que está bajo el suelo que pisamos. Esta nueva guía digital será lo más parecido a descender a una excavación arqueológica. Lo que va a poder comprobar es a través de fotografías, de excavaciones, de reconstrucciones, de textos didácticos, por eso se está trabajando de manera didáctica toda esa información arqueológica. La gente lo que va a poder conocer es, si alguien quiere saber, por ejemplo, su calle, tendrá unos sistemas de búsqueda que pondrá el nombre de la calle y le saldrá todas las excavaciones que se han hecho en esa calle, por ejemplo, a lo largo de estos 25 años. Cualquiera podrá consultar y conocer lo que reposa bajo el yacimiento emeritense. La ubicación y el resultado de las más de 600 excavaciones, se dice pronto, que lleva realizadas el Consorcio de la Ciudad Monumental en sus 25 años de vida. Es una buena herramienta de consulta tanto para el ciudadano que quiere conocer cómo era el yacimiento arqueológico emeritense y tiene también unos intereses, digamos, arquitectónicos y urbanísticos para promotores, para constructores, para arquitectos, para saber qué puede haber bajo el solar sobre el que quieren edificar. Porque edificar en Mérida puede ser una tarea compleja cuando uno piensa en levantar su casa o su negocio sobre 2000 años de historia. Se conocen como bioplásticos a la alternativa de plásticos sintéticos que provienen de fuentes naturales y renovables. Estos polímeros son biodegradables por microorganismos como bacterias, hongos y algas y forman parte de la nueva tendencia en el desarrollo de biomateriales, una línea de investigación que se lleva a cabo en la Universidad Iberoamericana en México. La obtención de biomateriales a partir de fuentes vegetales para su aplicación en la industria biomédica y alimenticia es una investigación que se desarrolla en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Puebla, en México. El proyecto, a cargo de la bióloga Rocío Ramírez, lo realiza junto con un grupo de estudiantes multidisciplinarios, quienes desde hace 2 años analizan el potencial de diferentes materiales y organismos. Una característica importante de los biomateriales es que no hacen daño al medio ambiente y además son amigables al contacto con tejidos humanos. Los hongos son increíbles biomateriales. La parte de abajo se llama el micelio. Entonces, con este componente nosotros le ponemos unos nutrientes, algún componente que sea un poco más sólido como paja o celulosa de madera, y hacen unos compuestos como tipo de unicel, ¿no? Son muy livianos, repelen el agua, entonces ahí tenemos un biomaterial. La celulosa bacteriana que se encuentra en paredes de células vegetales también es un biomaterial que tiene la propiedad de absorber y retener líquidos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un medicamento, que a lo mejor queremos poner un parche en una zona que está afectada, entonces ponemos la celulosa bacteriana, lo ponemos en el medicamento, la celulosa absorbe el medicamento y cuando lo pones en tu zona afectada, bueno, tiende a liberar este tipo de compuestos. El agar-agar obtenido de algas mexicanas podría ser aplicado en diversas áreas de la medicina. Entonces mezclamos el agar, que es como una gelatina, con pintura termocrómica, ¿no? Para poder detectar cambios de temperatura. Hemos experimentado con el agar natural, el que viene obviamente de las playas, con el alcohol polivinil, para ver qué tipo de biopelículas o este tipo de productos podemos obtener y ver la aplicación que se le puede dar. La investigación de la bióloga Rocío ha generado importantes resultados gracias a su trabajo colaborativo con estudiantes de distintas ingenierías y carreras. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Yolanda Enríquez, desde la ciudad de Puebla, en México. Una nueva tendencia de envejecimiento de vinos es hacerlo bajo las aguas marinas. Aunque existen registros de que esta práctica pudo haber sido común desde la antigüedad, hoy los productores se hacen preguntas sobre cuáles serán los beneficios que aportan las temperaturas de los océanos. De la bodega al fondo del mar. En Europa algunos productores recurren al mar para hacer madurar sus vinos, y es que la perfecta crianza requiere de un lugar fresco y oscuro, lejos de los rayos ultravioleta. Algunos enólogos descienden el botellero de sus caldos bajo el mar, porque cuanto más fría es la temperatura de conservación, más lento es el proceso de envejecimiento. Los vinos envejecidos bajo el mar evolucionan de manera diferente, más rápido a nivel de los taninos, y el sabor del vino se vuelve más suave porque madura más rápido. Todavía hay mucho que investigar sobre este tema, pero me parece genial para el sector vitivinícola y es curioso probar algo nuevo, explica Mark O'Neill, experto en vinos. Es sabido que los vinos maduran correctamente en las bodegas de los barcos hundidos tras un naufragio. Los enólogos creen que el mar puede incluso dejar una impronta muy apreciable. Las bodegas submarinas se han desarrollado en la última década, pero sus vinos pueden costar entre 3 y 4 veces más. Al ritmo de bandolines, quenas y flautas, los danzantes despiertan a la Pachamama con un enérgico baile para expresar su agradecimiento por las cosechas y evocar la valentía indígena. Esto sucede durante el Inti Raymi, la fiesta más importante del mundo andino que se vivió así en el Ecuador. El Inti Raymi, o Fiesta del Sol, que marca el inicio del solsticio de invierno, fecha del día más corto y de la noche más larga del año, se realizó en el sitio arqueológico Pucará de Rumicucho, en Quito, capital de Ecuador. El Inti Raymi es una celebración de agradecimiento a la Pachamama por los regalos recibidos durante la cosecha, un momento de conexión con la naturaleza, de cuyo vientre nacimos y al que un día volveremos, según los seguidores de esta festividad. El aroma envolvente del palo santo, el soplo de bebidas espirituosas, la pasada de hierbas en el cuerpo, en suma del ritual de purificación, es la manera en que se inicia este nuevo ciclo, que permite la cercanía del calor del sol en el alma, el aire fresco de la esperanza, la vitalidad de la lluvia en las ideas y la fuerza del zapateo en el corazón. Una información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. La tecnología conocida como blockchain, en la que se basan las monedas virtuales, ha llegado para revolucionar el mundo del arte. Gracias a estas aplicaciones, las industrias creativas pueden ahora garantizar los derechos de autor, la transparencia en la compraventa y la procedencia de las obras. Esta obra se llama Every Days, The First 5000 Days. La casa de subastas Christie's la acaba de vender por $70 millones. Le pertenece a Beeple, uno de los artistas del momento. Aunque a simple vista no se vea llamativa, esta obra es un collage formado por las 5.000 primeras ilustraciones digitales que Beeple ha creado a diario desde hace 13 años. Estamos además ante una pieza de arte digital con NFT o token criptográfico. Se trata de una tecnología que permite a coleccionistas y artistas verificar el propietario legítimo y la autenticidad de las obras de arte digitales. El NFT identifica cuál es el original y cuál la copia gracias al blockchain. Hasta ahora, una obra de arte creada a partir de tecnología, como una ilustración, una foto o un video, se podía duplicar un número de veces infinito. La copia no se podía distinguir del original. Esta tecnología nació en 2017. Desde entonces, su uso se ha extendido incluso a los deportes, con la NBA como pionera en la venta de videos NFT de canastas. Por ejemplo, este, de LeBron James, que se vendió recientemente por más de $200.000, o esta obra que recientemente vendió Pablo Rodríguez por $6,6 millones. Tiene mucho interés, entonces cuando tú puedes probar que solo hay uno en el mundo de ese activo y que tú eres el único dueño posible del mundo en un activo donde todo el mundo está mirando, hay una plataforma que tiene mucho interés, pues a mí personalmente me parece mucho más interesante. Estas obras se comercializan en plataformas como OpenSea, que se han convertido en muy poco tiempo en los grandes mercados del arte digital y los custodios de un negocio que no ha parado de crecer en los últimos meses. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.